segundo interescolar, edición 2011, ya la primera edición lo hicimos el año pasado, con mucha experiencia para nosotros, nos sirvió a nosotros como a los chicos, así que bueno, ya nosotros con la experiencia del año pasado ya tenemos, digamos, hacemos el segundo interescolar, donde con un condimento especial, los chicos de sexto, los dos equipos ganadores de escuelas diferentes, se van a ir a Buenos Aires en el mes de noviembre, con todos los gastos pagos, ya sea de provincia o y Nación, ¿no?, que colaboran en esto. Hay que rescatar algo, que el municipio de Villegas hizo el puntapié inicial, digamos, como para que esto se arranque a nivel provincia y nación. El EGB2, que nace por allá por el año 2002, a cargo del Ministerio de la Nación, que tiene Jorge Berger, el ministerio, lo que respecta a ajedrez, nacía casualmente en el mismo año General Villegas con la Escuela Municipal de Ajedrez. Desde ese año hemos participado en el EGB2, en el torneo que convoca a todas las escuelas del país, y bueno, que tiene como premio un viaje a la Antártida, ¿no? Competir con los chicos de allá de esa escuela. ¿Cuál es el impacto que nota como coordinador en los chicos, sobre todo? Los que allá hace un tiempo que están ejercitando el ajedrez como deporte de ciencia y los que recién se suman. Bueno, le sirve, esto lo digo siempre, le sirve, el chico que recién se inicia, le sirve para las diferentes materias, y el chico que le gusta, que le pica, que tiene ese bichito, que le pica, digamos, se suma en la Casa de la Cultura, digamos, como para hacerlo un poco más, digamos, competitivo, ¿no? Porque, como te decía Fabián, hay que separar lo que es el ajedrez escolar de alto rendimiento, así que, pero bueno, en líneas generales, la verdad que, bueno, hoy lo podrás ver, tenemos una muy buena convocatoria, así que bueno, la verdad que el chico del ajedrez le gusta. ¿En qué consiste la jornada que ha comenzado en la mañana? Bueno, es diferente a los torneos tradicionales que hacemos de interescolar. Este es por equipo, o sea que son equipos que los chicos tienen que elegir un nombre de fantasía. Por decirte un caso, los caballeros del ajedrez. Los caballeros del ajedrez tienen que ser tres chicos indistintos del sexo, ¿no? Pueden ser chicos o chicas, tres chicos por equipo, y bueno, ellos van jugando el primer tablero de blancas, el segundo de negras y el tercero de blancas. Si juegan de negras, el primer tablero y el tercero juegan de negras y el segundo de blancas. Y así sucesivamente, son por sistema suizo cinco rondas, y bueno, los ganadores lo sabemos al mediodía. Por último, recordanos de qué colegios son los alumnos. Los chicos que están participando son de la escuela 2, la escuela 3, la 45 y la 46. La escuela 17 no está participando porque, bueno, como están trabajando el profe Fabián con tercer grado, recién el año que viene se va a sumar a esta experiencia, y bueno, la verdad que muy enriquecido.